Podés irte si querés. Gracias. Hasta el lunes. Vos también podés irte si querés. Ya era hora. Yo me voy a quedar un rato nada más. Muy bien. Hola, querida. Chao. Hola, mami. ¿Qué tal, Ale? Quieto, que me mojas a tu rentito. Quieto, Ale. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¿Nos llevas al Interpark? No, a la quinta del abuelo. Vamos a ver a los conejos. ¡Yupi! ¿A qué hora los traes, el domingo? No, si te da igual, el lunes a la mañana. Bueno, está bien. Chao, vieja. Hasta el lunes. Chao. Vamos, piratas.
Hola. Ah, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Sí, yo bien. ¿Cómo? Ah, sí, se fueron a pasar el fin de semana con Raúl. No, 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 nada. No sé. ¿Por qué? ¿A qué hora? Sí, ya sé, una de tus reuniones. Bueno, voy a ver si voy. Hola, adelante. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. Si no te llamo, puedo creer que te tragó la tierra. Tuve unos días bravos en la revista. Anda difícil todo. Hola. ¿Qué tal, linda? Hola, Tibor. ¿Cómo están los chicos? Demasiado grandes. ¿Qué tal, María Luisa? Hola, Vilma. ¿Conoces a Torres? Somos un poco del gremio, ¿no? Vení, quiero que conozcas a los demás. Déjame respirar. Ella es Teresa. Hola. Hola. Es bonita, ¿no? Sí, es muy bonita. Alejandro. María Luisa Fernández. Él es Alejandro Farma. Hola. Hola. Es un arquitecto de esos que hacen casas raras. María Luisa. Permiso. Adelante. Porque uno dice, los que están sonados son los pibes de ahora. La generación de los 20 años. Van a sentir dentro de 5 o 10 años que es toda una generación fracasada. No. Nosotros fracasamos. Buscamos un compromiso con lo popular. Buscamos un camino para los demás. Y no pudimos encontrarlo ni para nosotros. Por el empuje, los valores, la formación de nuestra generación, tendríamos que haber arribado a una situación diferente. Pero nos diluimos en ese permanente divorcio con lo popular y terminamos en disconformes de café. Un apéndice inocuo y hasta decorativo. ¿Y los pibes de hoy, Mansur? Ellos no están atados a las fantasías y a los tabúes que nos paralizaron. Para ellos se ha armado otra trampa. Una especie de papel cazamoscas para atraerlos y posiblemente destruirlos. Los viejos dioses no han muerto. Siguen exigiendo el sacrificio y la inmolación de los elegidos. La mística es diferente, pero el ritual tiene idénticos propósitos. El holocausto. Así que lo conocías a Torres. Algo. Trabaja en publicidad, ¿no? Sí. Estamos... ¿En serio? Sí. Tiene 7 hijos. ¿Cuántos? 7. Oh. Sos loca. Es un seguro contra el matrimonio, ¿no te parece? Perdón. No, por favor. Vamos a tener que partirla. ¿Por qué? No se preocupe, hay otras. Por lo menos vamos a comerla juntos. Ese es un buen arreglo. ¿Quiere vino? Sí, un poco, por favor. Bueno, ¿por qué brindamos? ¿Hay que brindar? Qué pregunta desalentadora. Sí, tiene razón. No sé. Brindemos por el día de mañana. ¿Por qué no por el de hoy? ¿No se divierte? Apenas. ¿Y usted? Menos. ¿En serio es periodista? ¿Cómo lo sabe? Preguntando. ¿Anda por ahí preguntando por la gente? Por la gente no, por usted. ¿Y qué le dijeron? Que periodista. No averiguó mucho. ¿Y usted es el arquitecto de las casas raras? No. Qué
es lo que tienen de raras? Que nadie las compra. Le propongo una cosa. Vamos a dar una vuelta. ¿Qué clase de vuelta? No sé, ¿cuántas vueltas conoce? Conozco varias clases de vuelta. Cuidado con este, Mari. ¿Cómo va eso, Alejandro? Más o menos. ¿Estás haciendo alguna cosa? Una que otra. Tendríamos que comer juntos un día de estos. Alguien, no sé quién, me dijo que te ibas. ¿A dónde? No sé, a laburar afuera. Sabrán de mi cosa más que yo. ¿Y vos, Mari? No, yo también me quedo. Así me gusta, sos una buena chica. Me voy antes que el turco Mansur me sople la mujer. Qué bien, turco, ¿eh? Sí te quería agarrar a vos. Es tarde. Tengo que irme. ¿La puedo llevar? Voy por mis cosas. Fue bueno verte, turco. Alejandro. No se te ve bien, ¿eh? Estoy un poco cansado. Mucha gente habla de vos. Sí, hay mucha gente que habla. Chao. Chao. La gente parece tenerle mucho respeto. Sí. Almuerzo y ceno respeto todos los días. No cría, es importante. No digo que no. ¿Qué clase de arquitecto es? ¿Qué clase de periodista es usted? ¿Nos tuteamos? Bueno. Mañana voy a La Plata. ¿Me acompañás? ¿Qué hay en La Plata? Un trabajito rápido en la ampliación de una casita que hice hace tiempo. ¿Podríamos comer por ahí? Un rato, ¿no crees? Bueno. Pensé que no tenías tiempo. Tengo todo el tiempo. Debo ser uno de los tipos en este país que tiene más tiempo. ¡Qué suerte! No creas. ¿Y qué es lo que hace que tengas tanto tiempo? No sé. La culpa debe ser mía. ¿Sos fiaca? No, qué fiaca. Empecé como un tiro, ¿sabes? 6, 7 obras de un saque. Gran sensación. Concurso donde me metía, ganaba. Hasta empezó a venir gente de afuera a fotografiar las obras. Y después la sequía. ¿Te secaste? No, yo no me sequé. ¿Tuviste alguna vez la impresión de que la gente te tiene miedo? No, nunca. Debo estar un poco chiflado, ¿no? ¡Tire, tire, tire! ¡Gracias! ¿Te gustan las chicas? Sí, me gustan. ¿Qué pasa con los tuyos? Son buenos chicos. ¿Y el padre? Es un buen chico también. ¿Cómo joroba volverse grande, no? Buen día, arquitecto. Buen día. El doctor Peretier me encargó que lo atendiera. Él tuvo que viajar. Sí, ya me había dicho. Por ahora voy a trabajar afuera. Cualquier cosa le aviso. Como guste. Estoy trabajando en otro cuerpo y un galponcito. ¿Me abre la puerta principal? Quiero echarle un vistazo por dentro. ¿Cómo no, arquitecto? Vení. ¿Te gusta? Es extraña. Es hermosa. ¿Hace mucho que te separaste? Ya van a ser 4 años. ¿Cómo fue? Si se puede saber.
Bastante difícil. Al principio los chicos se pasaban llorando toda la noche. Después se fueron adaptando. Son bárbaros. Todo lo viven con tanta naturalidad. ¿Y tu marido? Mi ex marido. Eso. No es un mal tipo. No sé. Siempre estuvo en otra cosa. Hombre de negocios. Muy formal, ¿sabes? Muy de hacer las cosas como se debe. ¿Nunca estuviste casado? No. Estás flaco, ¿eh? ¿Sabes de lo que siempre estuve tentado? De afanarme un huesito. ¿Y por qué no lo haces? Algún día me voy a dar el gusto. Alejandro, ¿te molesta si volvemos? ¿Estás cansada? Un poco. Tengo algo para vos. Lo pasé muy bien. Chao. Alejandro. Alejandro. Lo tiraste. Era para vos.
tontería. No, así no. Portémonos como gente grande. Mesa. ¿Terminaste la ampliación? Lo único importante era conservar el equilibrio del conjunto. Casi nada. Pavadas. Carajo, cómo me gustaría tener una obra en serio. Como esa casa. Bueno, bueno, hay que esperar. Hace 6 años que espero. Bueno, comamos que se enfría. No te puedo creer que vos, Alejandro... Va, dejate de bromas. Hablo en serio, Marucci, necesito trabajo. ¿Vos? ¿Vos, Alejandro Farman, me venís a pedir laburo a mí? Uy, Dios... Me acuerdo de tantas cosas. La facultad. ¿Te acordás de Kurchan? Cómo te quería el viejo. Historia antigua. Vamos. ¿Sabes cómo te seguía yo? Cada vez que ligabas un premio, se hablaba de vos en el extranjero. Te confieso que me sentía orgulloso. Te digo una cosa. Para mí sos uno de los grandes. ¿Cuánto hace que hiciste la última? 6 años. 6 años, ¿ya? Es bastante tiempo, viejo, Qué injusticia. Conozco cada animal que se manda 4 obras en un año. Y sin ir más lejos yo mismo... Bueno, vos sabés que no soy ninguna maravilla. Yo tampoco. Vamos, viejo. Estoy ubicado. Yo como arquitecto soy una merda. Lo único, me manejo bien empresariamente. Le doy el gusto a los clientes. Me he hecho una posición. No puedo quejarme. Pero que vos... Fíjate cómo anda todo. La locura. Todo aumenta. El pan, la cuota del club. Porque, como te decía... Por mi posición me tuve que hacer socio del golf club. La verdad que es un juego boludo, ¿no? Pero... Tengo que estar. Las relaciones. De un saque nomás... Me aumentaron la cuota al doble. A mí lo que me gusta es navegar. Eso sí. Cuando puedo, me rajo para Olivos. Chapo el barquito. ¡Chao!
Ahora tengo que hacerle unas reparaciones. Cosa de mantenimiento, rutina. 20 palos. Es de loco. Qué barbaridad. Livia. Sí, señor. ¿Llamaron de López Hermano por el cemento? No. Lo necesitamos para hoy mismo. ¿Quiere que lo llamemos nosotros? No. Espere un poco. Si me muestro apurado, me aumentan el precio. Alejandro Farman, carajo. ¿Qué mundo este? Entonces no hay chance. ¿Aquí? ¿Pero qué querés? ¿Que te ponga a ver si sacás 28 departamentos en un metro cuadrado? Bueno, no te hago perder más tiempo. Créeme que lo lamento, hermano. Te juro que me gustaría ayudarte. Pero aquí no. ¿Sabes cómo me sentiría diciéndote lo que tenés que hacer? Esto es muy chico para vos. Mira, te juro que... Bueno, bueno, no te pongas así, ya me voy a arreglar. Por ahí, ¿quién te dice? Me hago socio de un club de golf. Chao, hermano. Chao. Y mucha suerte. Te la mereces. Lo de siempre. Terminé consolándolo a él. A veces pensaba... ¿Qué? No sé si soy justa. ¿Pero qué pensaba? Si... no hay algo en vos que provoca el rechazo. ¿Por ejemplo? No sé. Un olor. Un olor a sarcasmo, a integridad, a soberbia. Ya saliste de la revista. Despertate y no me tires literatura barata. No te tiro nada. Estoy tratando de explicarme lo que te pasa. Si no te sirvo, llama a una socióloga o algo así. Eso sería mucho peor. Ah, la explicación es sencilla. Me pasé de revoluciones. Para el medio no encajo. Soy una especie de deforme al que hay que hacerle todo de medida. No hay trabajo para mí. Uno me quedan chicos de sisa, otros me tiran de abajo, del costado. Esa sí que es literatura y de la peor. Lo que vos querés es disimular. La rebeldía. Las ganas de llorar. O gritar. O pelear. En cambio de eso, te la pasás haciéndote muecas. Y te hace daño. Y me lastima a mí también. Porque... ¿Qué pasa? Uy, ya me lloraron las solapas. Sos invencible. ¿Alguna vez te dijeron que sos hermoso? Algunas desfachatadas, pero lo sé. Lindo tipo de hombre. En fin, de mediana edad. ¿Y alguna vez te dijeron que te querían? No me jodas, María Luisa. Tengo que ir a buscar a los chicos. Anda nomás, te hablo. Alejandro. ¿Qué? Se me había ocurrido algo. ¿No tenés nada que hacer ahora? No, en realidad ahora... ¿Qué? ¿Tenés que ver a otra mina? No, es que me da un poco de vergüenza. ¿De no tener nada que hacer? ¿Qué me querías proponer? Se me había ocurrido que me acompañaras. ¿Ahora? Sí, a buscar a los chicos. Pero qué idea. ¿Y cómo me vas a presentar? Como a un amigo. Un amigo. ¿Acaso no sos mi amigo?
gusta la aritmética. Ah, ¿y geometría? Menos. ¿Y qué te gusta? Mares y ríos. ¿Geografía? No, solamente mares y ríos. Ah, ¿montaña, por ejemplo? No. Este es Alejandro. Hola, tocayo. Hola, tocayo. Enseguida traigo el té. Séntate. Bombas de chocolate como a vos te gustan. Servite, tocayo. Chapa. Y dale. ¿Dónde está el aula del profesor Mansur? Hoy da en el salón de actos, la puerta a la derecha. Gracias. Los distintos estadios históricos convergen hacia esa expectativa futura. ¿Por qué? ¿Qué otro tipo de estructura social podría concebirse? Decía, ¿qué otro tipo de estructura social podría concebirse para los próximos 30 años? En realidad, ¿por qué suponen ustedes que ese lapso va a configurar necesariamente una sociedad más justa? Porque tendría que ser una sociedad socialista. Así de fácil, ¿eh? La receta envasada. Fijémonos en la expansión de las multinacionales. Son un tercer poder fuera de control de cualquier poder político. Sus ventas, el año pasado, 1973, superaron el monto del Producto Nacional Bruto de casi todos los países del mundo. Un tercer poder, hegemónico e independiente de sus países de base. Si partimos de estas realidades y no de apriorismos sectarios, de izquierda o de derecha, simples expresiones de deseos, no se puede negar esta evidencia. Cualquier cambio debe partir de la estructura tal como es, y no de fábulas cómodas para nuestras propuestas. Lo que pasa es que mi situación es riesgosa, Turco. Puedo caer en la autocompasión y dejar de ver lo que está pasando a mi alrededor. No sos un superhombre, Alejandro. Tampoco soy la única víctima. A lo mejor estoy tratando de salvarme solo. Y en definitiva, eso es una trampa. Ojo que yo no me estoy muriendo de hambre, dejémonos de macanas. A veces me encuentro pensando que mi profesión, finalmente, es un juguete caro para gente que pueda pagarlo. Debería ser otra cosa. Una creación de ámbitos que no encierren, que no castren. No es tu profesión. La contradicción está en la malformación de la clase media. Es como si hubieran preparado gladiadores para usarlos como jardineros. Esa es la historia de nuestra generación. Entre tanta mediocridad, de pronto enchufan la etiqueta de genio a cualquiera que muestre dos dedos de frente o un atisbo de personalidad propia. Un buen día te encontrás empaquetado de talento y la gente te palmea y te raja como si tuvieras la peste. Por ahí vienen un par de tipos de Europa y ellos también te palmean, te condecoran. Y vos mismo empezás a creer en todo eso. Ahí está la trampa. Nos formaron para un mundo que no vino.
y quedamos en la tierra de nadie con un boleto de ida. A lo mejor nunca debí salir de la chacra de mi viejo, pero salí. Salimos porque tenemos sangre, pelotas, y porque no somos apáticos ni fatalistas. Nos dan por la cabeza una y otra vez, pero seguimos adelante. Es que el mismo medio nos contamina de esperanzas. Y estamos viviendo en este mundo, esperando al otro, que no va a llegar para nuestra generación. La tierra de nadie, en medio de una guerra real. Tan despiadada como mítica. Símbolos, consignas, slogans, cáscara. Señales que alguien ha cambiado de dirección en la ruta. Nos equivocamos hace mucho tiempo y desde entonces no paramos de equivocarnos. Es más de lo que puede aguantar cualquier generación. Idealizamos el sentido de masa y pretendimos que la masa se pareciera a nosotros. Claro. Mi viejo con la peonada se entendía mejor que yo. Hablaban el mismo idioma. En cambio yo... era un híbrido. El doctorcito. La clase media. Ya debería estar aquí. ¿Estaba citado a las 14? Sí. Robere lo confirmó esta mañana. Aquí llega. Adelante, arquitecto. Disculpen la demora. Había un control en la ruta. Es común en estos días. ¿Café, arquitecto? No, gracias. Preferiría un vaso de agua fresca. Los distintos niveles articulan la comunicación directa entre la planta fabril y las oficinas y depósitos. El exterior permite ubicar con facilidad los accesos. Sin embargo, hace 40 años que la empresa funciona como la creó su fundador. Por supuesto. Hay sectores aprovechables que pueden asimilarse en la nueva edificación. Su costo supera el de otras propuestas presentadas. Eso no está en discusión ahora, Aguilera. Prosiga, arquitecto. Me parece que va a marchar la cosa. Hay quienes usan toda clase de presiones, pero su proyecto es lejos el mejor. Le agradezco mucho su apoyo, Robert. No hay por qué. Me limito a estimular lo que beneficia a la empresa. No nos corren más con extorsiones a los trabajadores, compañeros. Esta huelga es importante como repudio. Quédate para vos, Mari. Gracias. Porque esto no puede ser, compañero. Así que los dejaste bien impresionados. Llevar la protesta más allá del gremio. Y Robert te dijo. Hay que movilizar a los grandes. ¡Fantástico! No, lo siento. ¿Quién sabe cuándo va a terminar esto? Me hubiera gustado tanto verte hoy. Oime, ¿sabes lo que puedo hacer? Voy a buscar a los chicos al colegio y te paso a buscar a vos después. Bueno, en todo caso, me doy un paseo con ellos y te los llevo a tu casa. ¿No vamos a casa? Tu mamá va a ir más tarde, así que podemos dar una vuelta. ¿A dónde quieren ir? ¿Qué sé yo? ¿A dónde quieres ir vos, tocayo? Tenemos un campeón en casa. Te trae los trofeos. Hay otro campeón. Vos. ¿Y qué pasa? De los tres, el más chiquilín sos vos. ¿No se te ocurrió que me podía preocupar? Son más de las 9. Perdóname. Es que los vi tan contentos. ¡Yupi! Sí. ¿Y el julepe que tenía este en el tren fantasma? Sí, eso no me gustó. Estoy tan atento, les voy a dar de comer. No tengo hambre, comimos sándwiches. Ah, sándwiches. Con chimichurri. Mea culpa. Con chimichurri. Juro que no se volverá a repetir. ¿Por qué? ¿No vamos a volver a salir con él, mamá? ¿Eh? Eso se decidirá en reunión secreta. Vamos a la cama, Torrantitos. Pedro. ¿Qué? ¿Te gusta vivir?
Ya que estamos. Cuidado. ¿No querés otra ginebra? Ya sabes que soy muy flojo para la bebida. No, no salí. Espera, ahora no. Para todo hay que esperar en este mundo. ¿Cuánto falta para el sábado? Si querés, mañana temprano. Voy a tu casa. ¿Vas a poder? Total, hay otra asamblea. No se va a trabajar nada. Formidable. Viva la concientización y las deliberaciones tácticas para la liberación de los redactores de moda y repostería oprimidos. Un par de horas, ¿sí? Ah, claro. Horario de alojamiento. Alejandro. ¿Sí? ¿Qué sentís conmigo? Me cae simpática. ¿Quién está ahí? Una persona chiquitita. Una María Luisa así, chiquitita. En realidad yo le sirvo de abrigo. O de estuche. No sé. ¿Hace mucho que la llevas? Siempre estuvo ahí, esperando. Va conmigo a todas partes. Le sirvo de transporte. Algún día, cuando sea viejita, arrugadita como una pasita de uva, también le serviré de ataúd. ¿Qué pasa, loco? Estoy llorando nada más. Así se definió entonces. No crea que fue sin lucha. El mismo presidente de la empresa, el doctor Di Lauro, apoyaba su proyecto. Pero pesaron más otras cosas. Bueno, Rizalcorta es un excelente arquitecto. Sí. Además, un hijo de puta. ¿Por qué? Su proyecto era respetable, pero no sus maniobras. Usó su parentesco con Aguilera. Son concuñados, o algo así. Pero eso no es todo. Parece que lo enganchó con una modelo. Ah, esa es nueva. No sabía que sucedía. Usted no sabe muchas cosas. Este es el vale todo. No basta ser un buen profesional. Hay que saber manejarse, hacer amistades o comprarse corbatas caras. Dígame, ¿cuánto hace que no se compra una buena corbata? ¿Corbata? Perdóneme, no tengo derecho. Es que ese petimetre hipócrita me saca de quicio. ¿Sabe qué habló de usted? ¿Él? Sacó el tema, como al pasar, en junta con Aguilera, en la reunión con los demás. Interesante. ¿Y qué dijo? Ah, lo elogió mucho. Gran arquitecto, Farman. Uno de los mejores del país. Lástima que no trabaje por intransigente. Una especie de fanático. Conozco esos defensores. Espero que entienda que no le conté todo esto para mortificarlo. Pensé, bueno, que era un acto de justicia. Lo entiendo y se lo agradezco. Mozo.
Perdón, ¿quiere algo más? No, gracias. A mí un whisky y la cuenta. Buen día. Buen día. Pesado, día. ¿Eh? Sí, lo que hace falta es una buena tormenta. Claro, para que despeje un poco. Hola. Ah, ¿cómo andás, Turco? Sí. Ah, ¿un grupo de estudiantes de arquitectura? ¿Y para qué quiere que le dé clase? Sí, yo no sé, tal vez orientarlos un poco, pero... En todo caso, que vengan un día a conversar. No sé si el doctor Mansur les aclaró que no soy un teórico ni me interesa la teoría. En realidad no tengo claro qué les puedo aportar. Usted sabe bien todo lo que la facultad no nos da. Tratamos de encontrarlo afuera. Y lo más importante, supongo, es que nos transmita parte de su experiencia. Eso podría ser bastante desalentador. Esta es una profesión ambigua. Somos un poco técnicos, un poco artistas, y en resumen, poca cosa. Todo individuo que produce, que hace algo en este medio está jodido. Es más fácil, como modus vivendi, comprar dólares y sentarse a empollarlo. Eso es coyuntural. El sistema... Ya, dejemos eso del sistema. Aquí vamos a hablar de arquitectura. No voy a hacer demagogia con ustedes. El sistema en que vivimos es este. Hoy mañana es una incógnita. En definitiva, uno siempre está dependiendo de otros. Del poder, del dinero. Me está dando la razón. Déjame terminar. Lo que quiero decir... es que hoy podemos depender de los dueños económicos, mañana de los que tengan el poder político, pero siempre se depende de algún príncipe. Y en eso no avanzamos mucho desde el Renacimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, según usted? No sé. Sinceramente, no sé. Lo único que sé es crear espacios. Bueno, me parece que va a ser difícil entendernos. Como gusten. No tengo ningún buzón para venderles. Lo pensaremos. Claro, cualquier cosa le hablamos. Dicen que sos un navegante solitario, un individualista escéptico. ¿Qué querés? ¿Que le señale una puerta donde hay una pared para que se estrelle? Es fácil fabricar ilusiones. Pero hoy por hoy, esas ilusiones están costando mucha sangre. Y de la más nueva, ¿sabes? De pronto los miraba y los veía tan tiernitos, tan enteros. Aunque sus motivaciones sean confusas y en realidad le tengan bronca al padre y todo eso. Pero tan decididos a jugarse. Sin eso el mundo no daría vueltas. ¿Pero jugarse por qué, carajo? Nadie tiene la verdad en el bolsillo, ni yo tampoco. Pero si no luchás por algo, el que está muerto sos vos. ¿Para dónde vas? Al norte, al sur, al este o al oeste. Te hubieran venido bien esas clases. ¿Quién sabe? Por ahí recuperabas algo que perdiste. O me convenían para sacar patente de líder. Lo que te conviene es sacarte la mufa, pájaro. También. Chao, Mansur. Chao, Alejandro. Cuídate. Para Pedro el Grande y Alejandro el Chico. ¡Uy! ¡Mirá quién está! ¡Papá! ¡Hola! Ah. ¡Hola! ¿El sábado lo llevas a la quinta? No. Vamos a ir al circo. ¡Viva! ¡Te pasaste, papá! Este es Alejandro. El amigo de mamá. ¿Qué tal? Hola. Él nos llevó a Little Park. ¿Y esto quién es? No sé, debe ser amiga de papi. Hace calor, ¿no? Bastante. Bueno, hasta el sábado. Chao. Chao. Ah. Buenas. Buenas. Oh. ¿Dibujos animados o qué? Sí, dibujos animados. ¡Dibujos animados! ¡Viento!
la cabeza, chicos. ¡Guarda! ¡Acá, flaco! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ayúdeme, señor! ¡Ayúdeme! Lo serviste acá, animal. La policía, vamos. Bueno, fue un día completo. Sí. Nos quedamos sin ver dibujos animados. A lo mejor Alejandro les puede contar alguno. Él vio muchos dibujitos en su vida. ¿Cierto? Puede ser. ¿Qué cuánto sabes? No sé, ahora... No, vamos a contar. No me acuerdo ninguno. Salvo Alicia. ¿La de Carol? Durante un tiempo, pero en mi adolescencia. Me apasionó mucho. Lo leía, lo volví a leer. ¿La del País de las Maravillas? Sobre todo la segunda parte. La del espejo. ¡Y dale, pibe! Resulta que Alicia era una chica muy inquieta. Y entonces agarró al gatito y le dijo que si no se portaba bien, lo iba a mandar a través del cristal a la casa del espejo. Pero ella misma, un poco después, vio que el cristal se disolvía como una delgada niebla de plata. Y entonces saltó y se encontró del otro lado, en el cuarto del espejo. Y desde allí se reía mucho, porque ya nadie podría alcanzarla. La vería en el espejo. No estaría al alcance de nadie. Pero ese país, ese mundo, eran raros. Como este, pero en fin, no era... Por ejemplo, la reina le explica que su memoria no es solamente de las cosas que ya pasaron, sino de las que van a pasar. Todos vivían así. Por ejemplo, primero iban a la cárcel y después cometían el delito. El aviso decía, por carta. Muéstrele esta carpeta, por favor. No se trata de la edad. Eso sería lo de menos. Además, estoy bien conservado. Preferíamos a alguien más joven, sí, pero... sobre todo más... ¿Usted quiere decir menos? En cierto modo. Ve, arquitecto, le seré franco. Usted nos queda grande. ¿Quién cree que soy? ¿Lodruy, Le Corbusier, Gaudí? Es Farman. No soy ningún genio, créame. No, no quise decir eso. Apenas seré un buen arquitecto, ¿qué tiene de malo? Usted está hecho. Tiene una personalidad fijada. Como integrante de un equipo estoy dispuesto a... Bueno, precisamente a integrarme, a adaptarme a todo lo que sea. Puedo hacer obras comunes, de batalla. Vea, créame que le tengo mucho respeto. Por eso lo recibí. Y con el mismo respeto le digo que no le creo. Aunque quisiera, no podría adaptarse. Ya apareció. ¿Qué cosa? El respeto. Me respetan tanto que voy a morir virgen. Discúlpeme. No quiero molestarlo más. Lo lamento mucho. Ha sido un honor. ¡Ja, ja, ja!
Ha sido un honor. Ha sido un honor. Ha sido un honor. Un honor. Ha sido un honor. He tenido un gran... Un honor. Ha sido un honor. Un honor. Ahí está la comida. ¿De qué están hablando contigo continuamente? No jodas, Alejandro. Mañana te juntas a comer con Carolina y lo hablan tranquilamente. ¿Por qué me tiras el fardo a mí? No, no es ningún fardo. Digo que en lugar de arruinarnos la noche, te junte mañana con Alejandro y le decís todo lo que tenés que decir. No hay nada que yo quiera decirle que no quiera decírselo vos. Esto parece el juego del teléfono roto. ¿Pero qué les pasa? ¿Me están tomando por un tarado? Espera, Alejandro, no te pongas así. Yo creo que no soy ningún tarado, ¿no? Tampoco veo por qué tenemos que cuidar esta noche como si fuera la última. ¿Ustedes me quieren decir algo? Adelante. ¿De qué se trata? Se te enfría la carne. Que se enfríe. Todavía puedo pagarme otro bife si me da la gana. No estás demasiado susceptible. ¿No te parece que tengo un par de buenas razones para estar susceptible? Se están pasando la pelota el uno al otro como si yo fuera un pobre tarado que no se da cuenta de lo que pasa. Nos tratás como si fuéramos extraños. Hace 15 años que nos conocemos. Con más razón. Lo menos que pueden hacer es dejar de tratarme como un enfermo. Pero estás enfermo, Alejandro. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Esquizofrenia. La gente me viene corriendo con sus ofertas y yo me encierro en el dormitorio y no los quiero recibir. ¿Es eso? No, nadie está diciendo eso. Todos están diciendo eso. Me lo estás diciendo vos, continuamente. Te des o no te des cuenta. Mira, yo te veo yéndote a pique, Alejandro. Y eso es lo que me preocupa. ¿A pique? Estoy tocando fondo. No hay más abajo que esto, ¿entendés? Estoy en tierra de nadie. Lo que yo podría construir no existe. Y lo que existe no lo puedo construir. Aquí te devoran en cuanto levantas la cabeza. Por la envidia, por la admiración, por el olvido, pero te devoran. A lo mejor tendrías que bajarte del pedestal. Yo no me hice el monumento, ¿eh? Me lo hicieron los demás. No nos engañemos, Alejandro. Hubo un tiempo que tuviste un toco de laburo. Basofia. Laburo, y lo rechazaste. Muy bien, ¿qué me estás reprochando? ¿Que no elegí por la guita como vos? Muy bien, hice una mala apuesta y me la estoy bancando. Eso es todo. Me estás devolviendo la pelota. No, estoy tratando de poner las cosas en su lugar. Claro, entonces vos sos el tipo puro, incorruptible, y yo en cambio estoy vendido a la guita. No estoy hablando de moral, estoy hablando de elegir. Vos elegiste una cosa y yo elegí otra. Mira, viejo, yo me deslomo laburando. ¿Sabes? No tengo tiempo de hacer filosofía de la pureza. Cuando me cae un laburo, lo hago. Vos siempre fuiste un exquisito, Alejandro. Y todavía lo seguís siendo. Aunque no quieras reconocerlo. Se te nota por la forma con que miras a los demás. La gente lo advierte y por eso no quiere proponerte nada. ¿Eso pensás? Sí, eso pienso. Me ofrecí esto de dibujante. Los laburos no son ni buenos ni malos, son laburos. ¿Así de simple? Sí, así de simple. Entonces estos 15 años de amistad no sirvieron para nada. La llave. ¿Me dejaste? No, vos me dejaste a mí. No tenía que decir. Estabas diciendo lo mismo que ellos sin decirlo.
¿Por qué viniste? Creo que... no entendiste a Tibor. Lo entendí muy bien. En realidad lo que él quería era ofrecerte algo. Fue un torpe. Tengo bastante con mi torpeza. No puedo cargar con la de los demás. Bueno. ¿Y qué decís? ¿De qué? De la oferta de Tibor. ¿De qué hablas? Si no me hizo ninguna oferta. Tiene algo para vos. Tendrías que ir a verlo. Cuando me quieren ofrecer algo, me llaman por teléfono. No seas boludo. ¿Qué decís? Digo que no seas boludo. ¿Querés saber si estaba de acuerdo con ellos? Sí. Estaba de acuerdo con ellos. Pero no por lo que decían. Sino porque cuando la gente quiere demostrarte afecto, te pones a la defensiva. Entonces uno se enreda y dice cosas que no quiere decir. Nadie dice cosas que no quiere decir. Yo estoy diciendo cosas que no quiero decir. Pero vos me obligás a decirlas. Yo quisiera decirte que... no me importa si sos o no sos un buen arquitecto. Que no me importa si tenés o no tenés trabajo. Que lo único que me importa es que te sientas bien. Que seas capaz de mirar a los ojos a la gente. Que no te sientas esa basura que te estás sintiendo. ¿Qué cosa quiere ofrecerme? No sé, es algo chico. No en lo tuyo. Para tirar un tiempo. ¿Y qué tengo que hacer? Ir a verlo. Decirle, por ejemplo, que te portaste como un idiota. No me porté como un idiota. Pero a lo mejor a él le gusta escucharlo. Me porté como un idiota. No hace falta que me lo digas a mí. Estoy tratando de acostumbrarme. Es una changa, claro, pero guita fácil. Prefiero que te la lleves vos antes que otro. No sé, podría poner un aviso en el diario, pero sería regalarle una cartera de clientes a un desconocido. Claro, ese no es el problema. Por ahora, con un par de días a la semana que te pongas. Sí, sí. Toma. Fernando Arce, ¿qué es esto? Era corredor mío. Murió hace 2 años. Podés vender en... Oye, en el ambiente me conoce. Los arquitectos, los ingenieros. Estos son corredores y distribuidores del ramo. En fin, Alejandro. Es lo único que se me ocurre. No pierdo nada con probar, ¿no? De Sanitario Moreno. Sí, señor. Sí, antes nos visitaba un señor... Rinaldi. Sí, Rinaldi. Salió de la firma. Muy bien, señor... Arce. Arce. Aquí muy tengo bien. La nueva línea de producción de Sanitario Moreno. Sí, sí, sí. Los diseños son bastante novedosos, como pueda comprobar. Sí, sí, sí. Muy moderno.
¿Cómo anda Pedro con su gripe? Todavía tiene fiebre. ¿Y vos? Yo bien. ¿Cansado? Más o menos. ¿Te gustan los barcos? ¿Fumas mucho vos? Más o menos. Mi papá no fuma. Pochoclo. ¿Algo más? ¿Querés una manzanita? No. Maní caliente viene bien para calentarse el estómago. Bueno, la verdad que está refrescando. Y ya se viene el otoño. ¿Cuánto es? 12.000. ¿Qué es el otoño? No tengo cambio. No, no importa, yo tengo. ¿Qué es? Chao. ¿Y qué es? Vamos, si lo sabes. No, pero yo digo, ¿qué es? Llegó el momento de Ginebra Punch. Ginebra Punch, Ginebra Punch. ¿Nos conocemos de algún lado? Nunca voy a esos lugares. Alejandro, mírame. Soy Teresa. No soy Alejandro.
Mi nombre es Fernando Arce. Por acá tengo la tarjeta. Fernando Arce. ¿Invitas a tomar algo? Tómate el olivo. Mira, Pelé, está de incógnito, amigo. ¿Qué pasa, lumpen proletarios? ¿Qué fue lo que dijiste? Te puteó. Ah, ¿en serio? Te puteó un brasilero. A ver cómo fue eso, carajo. Eso es lo que quería hacer. ¡Esperen! ¡Déjenlo! ¿No ves que está enfermo? ¡Y él lo insultó! ¿De qué enfermo me habla? No tiene que insultar a la gente. ¿Para qué toma si no sabe? ¡Discúlpenlo! ¡Está mal! ¡Vamos! ¡Que se vaya a putear al Brasil! Traje factura. Llegas a tiempo, querida. Tenemos hambre. ¿Qué estás haciendo acá? Tomando sol. No tenés derecho a meterte con ella. Vale, Rosa. Sos un viejo, ¿no te das cuenta? Pará, te digo que ya me voy. ¡No respetas nada, basura! La culpa es tuya, inmunda. ¿Qué pasó? ¿Tuviste asamblea? Ya no hay cuerda para eso. La revista cierra fin de mes. A la pucha. Se veía venir. Pero en fin, no venía a hablarte de eso. Así que te enredaste con Teresa. Qué rápido te avisó. Es una buena persona. Y está lastimada. Ah. Y por eso corrió a lastimarte a vos. Es un ser humano. Además, Rosa tiene derecho. ¿A qué tiene derecho? Le sacaste lo que es suyo. No jodas, esa minita es de cualquiera. ¿Y vos sos cualquiera? Sí, soy cualquiera.
No te podés quedar quieto, pareces un péndulo. Me tengo que ir. Tómalo como quieras, haz lo que quieras, María Luisa. ¿Lo que yo quiera? Total, esto ya se iba petrificando. ¿Petrificando? Es escalofriante. No da para más, flaca. Vos no das para más. Como en el tango. Y en tu caída, buscas de hacerme a un lado. Adiós para siempre, te llamo el sábado. Como enseñaba el maestro, haga guiño hacia un costado y doble para el otro. No te deprimas que traes celulitis. Cariños a los chicos. ¿Podría decir la hora? 4:20. Gracias. ¿Podría decir la hora? 4:22. Gracias. ¿Podría decir la hora? 4:24. Gracias. Vamos a cantar. Ese es el amor a nuestro prójimo, la tolerancia y sobre todo la piedad. Porque si no tenemos piedad de nuestros semejantes, ¿acaso nuestro Padre Eterno que contempla nuestros actos y en su infinita sabiduría juzga? ¿Acaso digo, verdaderamente, hermanos, quiero que lo escuchen bien y lo graben en sus corazones? Verdaderamente, sin piedad no se puede vivir. Hola. Sí. Ah, ¿qué decís, María Luisa? No, todavía no leí el diario. ¿Por qué? Sí, a Mansur. Lo encontraron anoche tirado en un baldío. Parece que unos tipos a la salida de la facultad lo metieron en un auto y...
Es inexplicable. No meritaba ningún movimiento. Además, ¿cómo te ha ido? Me defiendo por ahora. Tengo unas changas de publicidad. Con Torres. Filans. Al final todo se arregla, ¿viste? Yo vendo inodoros y vos haces publicidad. Los chicos te extrañan. Preguntan por vos. Chao, María Luisa. ¿Te vas? Ya no hay nada que hacer aquí. Llegó el momento de la paz. La busca. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? ¿Ahí ando y vos? En la lucha, ¿los chicos? Muy bien. Hace mucho que no los veo estos cirujas, ¿eh? Vení, pasa. Con la indemnización tiene un tiempo. En publicidad se gana bien, pero no es lo mío. ¿Y qué pensás hacer? Seguir buscando. Te llamé un poco por eso. Lo hubieras hecho antes. ¿Hay alguna posibilidad acá? A ver, en el noticiero. Notas sueltas. No, pero está todo ocupado. Yo no soy exigente. Un consejo, ¿eh? No te rifes. A propósito, por curiosidad, ¿fuiste a visitar alguna otra editorial, Globo, Norte? Sí. ¿Y? ¿No te ofendes? No, ¿por qué? Me hicieron el mismo verso. María Luisa, no es el mismo verso. Este es un medio muy chico, todos nos conocemos y a nadie le va a gustar decirte lo que tenés que hacer. Hay mucha gente joven empujando, Paloma. Y yo ya estoy doblando la curva. ¡Ah! Oh, esto sí que está bueno. ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Con Shirley Temple? Si vos estás doblando la curva, yo debo ser Leguizamo por las curvas que doblé. Vamos, dejate de embromar, hombre. ¿Estás apurada? No, un poco. Tiene que ser un llamado. ¿Qué de Alejandro, che? Hace tiempo que no lo veo. Pero ahora lo entiendo un poco más. Bueno, se me hizo tarde igual. Anda vos y llama personalmente mañana. ¡Aleluya! Es una editorial nueva en formación. Están por sacar una revista nueva femenina. ¿Vos no conocés una buena secretaria de redacción? Bueno, bueno. ¿Dónde crees el monumento? Ah, para chiquita, que el monumento soy yo misma, ¿eh? Es una posibilidad, ¿eh? Gracias. Si se pincha, seguiré buscando. Ya te dije antes. ¡Ánimo! Gracias. Sí. Señorita, para busquería, oye.
Creativo Junior, servicio militar cumplido. Marketing. Por favor, ¿dónde está el concurso? Por la escalera a la izquierda. Gracias. ¿Por qué concurso viene? Proyectos. Ah, eso lo trata el subsecretario. ¿Cuál es su nombre, por favor? Arquitecto Alejandro Farman. ¿Quién lo manda? No, nadie. Muy bien. ¿Puede esperar? Concursos. ¿Patricia? Sí. Hace unas 2 horas. Vino y volvió a salir. Parece que lo llamó el ministro. No me digas. No tenía la menor idea. Y yo que pensé que no se iba a casar nunca esta. Pero no era la novia de Horacio. Y bueno, que le aproveche. ¿Se Carmen, el señor Ladedo lo va a atender enseguida. ¿En serio? No, mijita, a mí así no me enganchan, ¿eh? Ay, bueno, ella sabrá lo que hace. ¿Mucha gente? ¿No sabe cuánto va a tardar el secretario? No, ¿qué asunto era? Un expediente de material. Ah, no creo que tarde mucho. Tome asiento, por favor. Gracias. Plomo. Bueno, ¿te viste? Bah, a mí no me gustó nada. A mí no me importa. Mira, yo voy a hablar con Lucy. Ella se va a encargar de la colecta. Yo no quiero saber nada. Claro, después le dio tesuna. A mí con esas cosas no me... Arquitecto, ¿no se acuerda de mí? Con el regalo de Lucy. Soy del grupo de estudio que íbamos a formar. Ah, sí, usted es... Andrés. Andrés Contini. ¿Qué anda haciendo por aquí, arquitecto? Vengo a presentarme al concurso. ¿Al de proyectos? Sí. Entonces estamos sonados. ¿Por qué? Nosotros también nos presentamos. Bueno, muy bien, señor. Los del grupo, ¿se acuerda? Patricia. Pensamos que era un concurso menor, pero si se presenta a usted no hay chance. No es para tanto. En realidad vengo a ver de qué se trata. Farman. Bueno, adiós y que tenga suerte. Usted también, arquitecto. Así que contó. ¿Sombrero? ¿Pero qué sombrero? ¿Y de dónde sacó ese sombrero? ¿Pero me lo vas a decir a mí? ¿Usted ganó todos estos premios? Sí. ¿Y por qué le interesa este concurso? Necesito trabajar.
Bueno, uno podría pensar que con todos estos antecedentes, los trabajos deben llover solos. Esto es como usar un cañón para matar mosquitos. ¿Me entiende? En fin. Tiene que llenar unos formularios. La secretaria se los va a entregar. No sé si está informado en qué consiste este concurso. Es un trabajo de relativa importancia. Casi diría que es para un arquitecto que recién empieza. En fin. Usted sabrá. Espera. ¿Dónde está el que salió recién? Salió, señor. Pensé que había terminado. Me dejó hablando solo. Ay, cada uno. Ah, si llega a volver, le devuelve esta carpeta. Bien. Se le olvidó. Bien. ¿Patricia? Ay, jefe. Bueno, dale, contame. ¿Y entonces? ¿Sí? Ah, ¿qué tal, Rosa? Yo bien, ¿y vos? ¿Esta noche? No, nada en especial. ¿Ah, sí? Bueno, ¿cómo no? Sí, claro que tengo tu dirección. ¿Y a qué hora es, che? Bienvenido, Alejandro. Bienvenido a casa. (Risa)
Perdón. No, por favor, sírvase. Vamos a tener que partirla. No, no. ¿Por qué? Oh, no se preocupe, hay otras. Por lo menos vamos a comerla juntos. Ah, ese es un buen arreglo. ¿Quiere vino? Un poco. Bueno, ¿por qué brindamos? ¿Hay que brindar? Qué pregunta desalentadora. Sí, tiene razón. No sé. Brindemos por el día de mañana. ¿En serio? ¿Pregunta? Sí, pregunta. Thank you.